Hola, hola, teleamigos y teleamigas. Sean bienvenidos a En Tu Cocina, el programa preferido de ustedes de tips y recetas de la cocina colombiana y la cocina internacional. El día de hoy traemos para ustedes una receta simplemente espectacular. Vamos a realizar un puré cremoso de arracacha y vamos a realizar un cañón de cerdo glaseado en panela, o sea, vamos a caramelizarlo. Bueno, para ello vamos a utilizar los siguientes ingredientes: carne de cerdo, leche, panela, cebolla larga, cerveza rubia, crema de leche, tomate, pimentón, arracacha, cilantro, comino, color y sal. Bueno, entonces vamos a empezar por la cocción más lenta, la cocción más demorada, que es nuestro puré de arracacha, porque tiene que partir de cero. Previamente habíamos pelado acá nuestras arracachas, simplemente retirar la cáscara. Vamos a colocarla en una olla. Vamos a colocarle agua fresca y la vamos a llevar a fuego alrededor de unos 20-25 minutos. Bueno, lo que nos va a dar la respuesta en general es la textura de la arracacha. Cuando ustedes le clavan un cuchillo o un tenedor y la sientan blanda, ya está. Y seguimos al siguiente paso para hacer el puré. No le vamos a colocar absolutamente nada. Los sabores se le dan en el momento de pisar la arracacha, de agregarle la leche, de agregarle los otros ingredientes que le van a ayudar a complementar los sabores a nuestro puré. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, vamos a hacer el adobo, un adobo que a la vez va a servir para caramelizar nuestro lomo. Bueno, acá les voy a mostrar. Previamente, cocinamos un lomo de cerdo. ¿Qué lo tienen que hacer? Yo lo cocino en agua. Lo cocinamos con comino, con color y con pimienta. Lo dejamos ahí cocinar más o menos esta porción que es de un kilo. Lo dejamos alrededor de 45 minutos. Si le falta, no hay ningún problema porque va a ir al horno. Entonces, lo que vamos a hacer en este instante es alistar los ingredientes para hacer el adobo en lo que él va a ir al horno durante 25 minutos. ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar tomate, ¿sí? Pero los vamos a licuar. Entonces vamos a hacer trozos pequeños para que las licuadoras, nuestros aparatos de cocina no sufran. Hay que también hacerle la vida más fácil para que duren más nuestros implementos. Vamos a usar cebolla larga, ¿sí? Generoso, bastante cebolla. También la cortamos en trozos grandes. Tienen que ser tan pequeños porque lo que digo, va a ir a licuar. Listo. Con la parte verde en lo posible. Vamos ingresando acá todo en un bowl porque previamente alistamos los ingredientes para después licuarlos. Vamos a colocarle dos dientes de ajo. Vamos a colocarle medio pimentón. Retiramos la parte blanca del pimentón y la parte que nos beneficia la colocamos acá en esta mezcla. Listo. Y vamos a ir licuando de a pocos. Para licuar, ¿qué ingrediente líquido vamos a usar? Vamos a usar una cerveza rubia. Listo. Entonces venimos acá a la licuadora. Nos toca hacerlo de a tandas, de a pocos, para que quede bien líquido. Nos cercioramos que vayan de los dos ingredientes. Vamos a hacer en dos recetas, o sea, partimos mitad a mitad para que la licuadora, como les decía, bien les venía diciendo, no sufra. Vamos a usar esta olla para ir colocando lo que vamos licuando. Tiene que quedar bien líquido porque esto se le va a adherir al cerdo y va a ser lo que lo va a quedar con una capa dura
que va a caramelizar después en el horno. ¿Listo? Otro tip de cocina, si bien lo pueden hacer, ¿no? Esto ya es como para una cena o un almuerzo más elaborado. El cerdo lo pueden dejar sumergido aquí durante 12 horas y le va a aportar más sabor a nuestra preparación. Listo, vamos a terminar. Le colocamos la otra cantidad de tomate, de cebolla, de pimentón. Y de cerveza. Pero, como es caramelo, su palabra misma lo dice, tiene que llevar un material dulce. Entonces vamos a utilizar nuestra panela del Valle del Cauca, y vamos a rallar un poco, ¿sí? Vamos a hacer en dos partes. Primero la vamos a colocar como ingrediente de nuestro adobo, ¿sí? De nuestra sazonadora a nuestro lomo de cerdo. Y antes de ingresarlo al horno, también le vamos a colocar una capa de panela cubriéndolo para que tome ese color dorado que deseamos. ¿Listo? Yo creo que con esto es suficiente. Y más adelante le colocamos más para darle un sabor delicioso. ¿Listo? Y procedemos a licuar. Bueno, ya que tenemos nuestro adobo de una forma líquida y lisa, como lo pueden ver, ya les muestro a ustedes en cámaras más cercano. Podemos ver acá, ya es totalmente líquido, no tiene tanto tropiezo. Y paso seguido, lo que vamos a hacer es ingresar nuestro lomo previamente cocinado. ¿Sí? Y le vamos a dar vueltas. ¿Sí? Y ahorita en el tiempo, cuando vamos adelantando la receta, vamos a estar así moviéndolo para que vaya absorbiendo todos estos sabores, estos olores. Entonces, bueno, no olviden los pasos que hemos llevado. Hemos hecho un adobo para endulzar, para caramelizar nuestro cerdo. Colocamos nuestro puré de arracacha, le dimos inicio y en contados instantes vamos a volver con ustedes y continuamos con esta receta. No se muevan. Amigos y amigas, continuamos con nuestra deliciosa receta del cañón de cerdo acaramelado. Un lomo de cerdo cubierto con un adobo rojo y se ayuda con panela para que dé este crocante. Entonces les recuerdo lo que veníamos haciendo, preparamos el adobo con tomate, cebolla larga, pimentón, ajo, cerveza rubia. Y después sumergimos nuestro cerdo en este adobo. Y ahora vamos a pasarlo a una refractaria porque lo vamos a llevar al horno a 180 grados durante 20-25 minutos. Venimos acá, lo colocamos, pero le vamos a colocar todo este adobo que preparamos para que no se nos vaya a secar y también le aporte todos estos sabores. También le vamos a colocar un poco más de panela. Ya directamente sobre el cerdo. Entonces vamos a rallar un poco más. Esto le va a dar como la característica al plato. Acuérdense también, como guarnición, lo vamos a acompañar de un puré de arracacha, de un cremoso de arracacha. Previamente
ya en este momento se están cocinando las arracachas. Ahorita las vamos a pisar y vamos a realizar nuestro puré. Todo esto mientras el cerdo se hornea. Siempre hay que organizar los tiempos en una cocina para que todo vaya estando como al tiempo, no terminemos una cosa primero que la otra. Entonces, vamos a ser generosos con la panela que va a cubrir esta preparación. Listo. Creo que ahí estamos bien. Y la colocamos sobre nuestro cerdo. Igual todos estos sabores se van a mezclar ahorita en el horno y van a ver cómo queda. Listo. De momento dejamos así. Como bien les venía diciendo, vamos a llevarlo entonces a 160 grados más o menos, 160, 180 durante 20, 25 minutos. Listo, nos vamos a olvidar de él y vamos a continuar con los ingredientes de la preparación de nuestro cremoso de arracacha, de nuestro puré de arracacha. Entonces vamos a revisar que la arracacha ya esté cocida. ¿Sí? Con la ayuda de la punta de un cuchillo, revisamos. No está tan blanda, pero ya lo podemos realizar. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a licuar con un poco de leche. Vamos a retirarle el agua. Le vamos a agregar leche, lo vamos a cocinar otro poquito. Paso seguido, le colocamos parmesano, quiero darle otra textura, por eso no le agregué sal al principio, que muchos de ustedes se preguntarán ¿por qué no lleva sal? Porque el parmesano nos va a aportar mucha sal, entonces es mejor corregir, que, o sea, colocar un poquito más y no que después nos quede salado nuestra receta. Acá ya tenemos la arracacha, vamos a proceder a licuarla con nuestra leche. Denme un segundo, retiro un poquito de leche acá. Vamos a ponerla acá en este bowl. Yo creo que con esa leche vamos a tener. Listo. Venimos acá a la licuadora, colocamos la materia láctea, colocamos trozos de arracacha, parejos, colocamos más leche, y nada, le voy a poder colocar un poquito de parmesano para que comience a tener ese sabor. Es una receta simplemente deliciosa. Y le enseñamos también otra manera de consumir esos ingredientes propios, autóctonos de nosotros, a nuestros hijos, como es la arracacha. ¿Sí? Acuérdense ustedes que la arracacha es uno de los ingredientes principales del ajiaco, pero no el bogotano, el ajiaco cundinamarqués. Entonces, hay que rescatar nuestros ingredientes, no solo en las preparaciones tradicionales, sino en las nuevas propuestas de la nueva cocina colombiana que les trae a ustedes el chef Víctor Gutiérrez. Que para mí es un gusto y un honor estar acompañándolos ahí ustedes desde su casa tomando nota, y sé que muy pronto realizarán esta deliciosa receta en sus casas. Bueno, como pueden verlo, acá esto ya está líquido. Lo colocamos acá en la olla nuevamente. Y lo vamos a llevar nuevamente a cocción. Deseamos que obtenga una textura un poco menos líquida, está todavía un poquito líquido. Y va a ayudar a que la arracacha, le faltaba un poquito de cocción, termine de cocinarse. ¿Listo? Miren esta propuesta para las
no sé, para las ocasiones importantes o aquellas fiestas de fin de año donde por lo generalmente comemos lomo de cerdo, jamón de cerdo en estas fiestas navideñas, pues ténganlo ahí en cuenta para aquellas épocas, porque es una excelente receta, fácil de preparar y a bajo costo. Vamos a poner un poco de orden acá en la cocina, porque ya vamos terminando. Si se dan cuenta, el punto de ebullición que obtiene la arracacha es muy rápido. Ya acá podemos ver cómo brotan las burbujas. Eso quiere decir que está superando los 80 grados, está llegando a su punto de ebullición. Y solo nos resta esperar que nuestro cañón de cerdo termine de cocerse. Y también vamos a retirar ahorita un poco del líquido que nos da el cerdo, ¿sí? ese caramelo, ahorita lo van a ver. Lo vamos a traer a una sartén y lo vamos a colocar a reducir, porque después nos va a servir para cubrirlo en la presentación final. Entonces vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Bueno, mis estimados amigos, continuamos aquí en tu cocina con el cañón de cerdo bañado, glaseado en una salsa, en un adobo a base de panela. Como bien lo saben, hicimos un puré cremoso de arracacha que contiene arracacha, queso parmesano y leche. Por otro lado, acá estamos reduciendo parte del líquido del adobo que hicimos con más panela. Lo colocamos ahí para que se vea y se vaya reduciendo, ¿listo? Por otro lado, vamos a retirar en este instante nuestro lomo y lo vamos a pasar por parrilla. Vamos a cortar unos pedazos, lo vamos a pasar por parrilla y por último ya emplatar. Bueno, acá lo tenemos, ya agarró todos estos sabores. Vamos a colocarle un poquito de aceite a nuestra parrilla para que no se nos vaya a pegar. ¿Listo? A fuego violento, tiene que estar, fuego alto. Para que termine ya de sellar y de caramelizar nuestro delicioso plato. Bueno, eso por un lado. Les voy a enseñar otra receta para decorar supremamente rápida y que la pueden hacer en un par de minutos si tienen los ingredientes. ¿Quién no tiene un poco de arroz en casa? Vamos a colocar un poquito de arroz. Vamos a colocar un poco de queso parmesano. Vamos a colocar un poco de cilantro. Vamos a colocar un poquito de aceite. Vamos a amalgamar muy bien, ¿sí?, estos ingredientes. Amalgamar es mezclar y que haya homogeneidad en la receta, ¿sí? Como pueden ver, vamos avanzando. La idea es que hagamos una galleta de arroz o una arepa de arroz, ¿sí?, para acompañar esta receta. Entonces acá tenemos una, como la pueden ver. ¿Cómo la pueden terminar? Lo pueden terminar bien sea en sartén o también la pueden terminar en el horno. Nosotros previamente ya habíamos cocido una y ya se las voy a enseñar. Entonces ya solo falta, vamos a terminar con el emplatado. Vine a lavar un poco las manos y terminamos con nuestra deliciosa preparación, que se está quemando acá. No es que se esté quemando, necesitábamos que redujera así, porque simplemente le vamos a untar este líquido ya a nuestro cerdo. Le vamos a dar la vuelta para que tome color por ambos lados. Se nos donó bastante
¿Por qué se ve así como negruzco? Porque es el caramelo. Igual ahorita como vamos a cortar por tajadas no se va a sentir, solo es un selle y lo vamos ya a retirar. Marcamos por todos los lados, ¿sí? Para no tener excesos de cocción ya lo vamos a retirar. Traemos acá nuestro plato. Un segundito, vamos a emplatar. Listo, entonces traemos acá nuestro puré de arracacha. Una cucharada generosa. Miren esto. Divino. Y les voy a mostrar que el cerdo está en su punto. Voy a ir por un cuchillo, qué pena con ustedes. ¿Sí? Voy a mostrar que está perfecto, que no se pasó de cocción, que no se quemó. Y nada, mírenlo. Miren esta belleza. Va a ayudar un poquito con nuestro repasador. Porque esto está hirviendo. Listo. Ahora venimos acá. Cortamos una tajada más para presentar. Ah, vean lo que es esto. Le vamos a colocar, si es posible, un poquito de este adobo, así que decore. Como pueden ver, con nuestra brochita un poquito. El caramelo ya lo tiene el cerdo, entonces no necesita de excesos. ¿Sí? Y por último, vamos a colocar nuestra arepita, nuestra galletica de arroz. Permítanme un segundo que se me perdieron los elementos de la cocina. Normal que pase. Hicimos bastantes preparaciones en este para esta receta. Retiramos nuestra galleta de arroz. La colocamos ahí y con ustedes nuestro delicioso cañón de cerdo, puré de arracacha y galleta de arroz. Los invito a que nos sigan en las redes sociales de Teleamiga y estén pendientes de En Tu Cocina. No se despeguen y para mí fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.